que cerrara el partido, y el profe, bien o mal, lo manejó de muy buena manera, lo estructuró de muy buena manera, y también los cambios al momento de ya cerrar el partido, cuando ves que ya no puedes meter el cuarto, pero que corre el riesgo de que te estén clavando o que te metan el segundo, es cuando dice, ¿sabes qué? Mejor cierro el partido, y ahí me parece que es cuando le pone el candado al equipo de la franja. Mando un saludo para la institución de Gigantes con mi Foot. Allá está el profe Toño Bautista, el profe Eduardo Juache, la gente que trabaja también en fútbol ahí en Orizaba, cuando estamos viendo la repetición. Le mando un saludo a Lalo Juache, que es mi alumno. Un saludo para él. Ahí está. De hecho, también me mandó saludos para ti, mi querido Polo. Pues bueno, parte de todo lo bonito que es el fútbol y hasta dónde llega y rebasa las fronteras, cuando estamos viendo obviamente la repetición de estas jugadas magníficas. Es el gol de Lilian. Es un golazo. La manera en cómo impacta la pelota y va pegada al palo. Ahí no llega nadie. Sí. ¿Y cómo arranca la jugada, no? Porque lo habíamos comentado en el partido, Randall Girón es el que le baja la pelota en el medio campo y después va creciendo. Y es el mismo Girón el que va a forzar precisamente la entrega de pelota del Necaxa para sacar la pelota, mandarla precisamente ahí. Le toca, le puntea el balón a Torres. ¿Cómo conduce? Y prácticamente ahí entre dos del Necaxa, pues logra sacar el disparo y dónde la pone, ¿no? En el ángulo superior derecho. Imposible para Solano, que en el segundo tiempo también tuvo una muy buena intervención, incluso que evitó el cuarto tanto por parte del equipo del Puebla, ¿no? Cuando vemos pues estas oportunidades, incluso con Luis Hernández, que también fue puntual a la cita en varias pelotas, varios balones interesantes, cuando el Necaxa estaba tratando de acortar la ventaja que ya tenía el Puebla de 2-0. Esta también ahí entre el defensa y el portero con la pierna prácticamente la saca para evitar que cayera la anotación, después de que Gómez había llegado prácticamente allá a la altura del manchón penal para meter el disparo y se salvaba en ese momento el equipo del Puebla, mi querido Polo Aguilar. Sí, la verdad es que creo que buenas intervenciones también, esta que ya veíamos entre Pedro Budidi y Luis Hernández, que terminan sacando ese remate. Insistir en el punto, José Manuel, la verdad es que no había estado nada fácil el partido, si bien es una muy buena ventaja por la contundencia que tiene Puebla, pues Necaxa está haciendo también su trabajo y bueno, pues ha sido un muy buen partido de ida, una final muy muy pareja donde Puebla fue más contundente. Creo que esa es la gran diferencia hoy por hoy del partido, porque Necaxa también tuvo sus oportunidades, Luis Hernández hizo un par de intervenciones muy importantes, pero Manolito, pues seguramente el partido de vuelta tendrá muchas emociones, cuando aquí vemos el tercer gol, que también fue una extraordinaria acción orquestada en conjunto por el equipo de Puebla y muy bien terminada por Cristian Mares. Sí, ¿no? Lo que platicábamos, darle al jugador que está mejor colocado, que tiene mejor posibilidad, y luego, bueno, el recorte creo que es muy bueno, y ahí nada más con la punta la manda al otro lado para poner esta ventaja que parecía muy buena en el primer tiempo, y creo que al final es una buena ventaja. Hay que considerar al rival que tienes enfrente. Necaxa también juega bien, los primeros 20 minutos fueron muy complicados del segundo tiempo para Puebla, y bueno, pues llevarse esta ventaja es buena, ya lo decía el técnico también, ¿no? Al final esperan un juego muy parecido a este. Sí, esa fue clave. Esperan un juego muy parecido a este, ¿no? Que el Necaxa tuvo también sus posibilidades. Bueno, pues es así como Puebla se lleva esta ventaja, y veremos la manera en que se planta. A mí esta sí me parece falta. Sí. Y ya después lo que hace el jugador, el pase que pone es la clave también de la jugada, y un premio para Madrid, que me parece que fue el mejor del Necaxa en el partido del día de hoy, ¿no? Y decía Polo que lo agarra a contrapié, ¿no? Sí, digamos, a Santi, a Montiel. Uh-huh. Y Luis está cerca, ¿no? De sacar el remate, pero bueno, ya era muy complicado. Necaxa tiene este 3-1 y vemos a todo el cuerpo técnico de Necaxa, ¿no? Ahí platicando de lo que pudo ser el partido. Uh-huh. Cuando Puebla ya está en recuperación completa también ahí del otro lado de lo que es el estadio, de lo que es la cancha. Y bueno, pues sin duda un partido, insisto, muy importante, muy muy importante con lo que se ha hecho, ¿no? Ahora recuperarse, me parece, incluso por lo que veía, hay cierta posibilidad de que prácticamente descanse unas horas nada más Puebla y viaje ya de una vez a Aguascalientes para estar 2 días ahí previo a la final. Entonces, pues vamos a ver qué sucede.